Muy buenas noches a todos y todas, esperando que estén bien. Pues bueno, vamos a hacer una presentación del trabajo que venimos haciendo en la región, principalmente de Villa Alta. Espero y se vea bien la presentación. Sí, sí se ve bien. Si puedes poner la pantalla completa, por favor. ¿Está? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar. Aquí a la presentación le puse monitoreo biológico participativo de mamíferos en comunidades de la región de Villa Alta y Petlapa, que es también la parte de Sierra Norte de Oaxaca. Bueno, como parte de la importancia de la región de Villa Alta es como lado enfrente de la región de aquí de la comunidad de Tiltepec. Estamos pegados hacia el este de la Sierra Norte y bueno, y su importancia es por esta diversidad de bosques que se conectan entre sí y principalmente uno de los bosques que Kenia describió muy bien, que es el bosque mesófilo de montaña, donde se ubican en esta región grandes extensiones de bosque mesófilo de montaña, ¿no? Y una parte de selva alta perennifolia. Aquí, esta región abarca aproximadamente 94 mil hectáreas y el 45% del territorio es bosque mesófilo de montaña. Entonces, esto quiere decir que es una de las regiones donde todavía encontramos fragmentos importantes conservados de bosque mesófilo de montaña. Y bueno, y este bosque mesófilo de montaña, pues ¿de quién es, no? En esta región está la Unión de Comunidades Zapotecas y Chinantecas de la región de Villa Alta, es UCOSACHI, la cual fue constituida en el año 2011 y están asociadas 14 comunidades de la región de Villa Alta y Petlapa. Aquí es importante decir que, ¿por qué Petlapa? Porque es Petlapa es uno de los municipios chinantecos, de los primeros municipios chinantecos, pero su salida es siempre hacia Villa Alta, ¿no? Entonces, por eso el contacto que tiene esta comunidad con el distrito de Villa Alta es importantísimo. Entonces, por eso se decidió que Petlapa fuera parte de la unión. Entonces, abarcamos 12 comunidades zapotecas y dos comunidades chinantecas. El total de población mayor de 18 años en esta región es de 4.500 personas aproximadamente y pues la mayor cantidad es de mujeres. Una parte importante y que a lo mejor mucho se escuchó hablar por ahí del 2012 fue los famosos ataques de felinos a ganado y que tuvo un gran auge ahí para que se visualizara un poco la región y estos felinos, empezando con el año del 2014, 2012, donde se capturó una cachorra de jaguar y al año siguiente un puma. Entonces dijimos, bueno, pues es importante la región por este conflicto entre el ganado y el jaguar que existe en la región, saber qué es lo que se tiene ahí al interior en este territorio, ¿no? Ahí tenemos algunos registros de jaguar del 2014, 2015 y 2016, ¿no? Otra parte importante, dijimos, bueno, si el 45% es bosque mesófilo de montaña, pues veamos, hagamos un análisis rápido de coberturas para ver cómo está. Lo que hicimos fue analizar una imagen de satélite de 1988, comparada con una imagen de satélite del 2017, lo cual vemos que el bosque mesófilo en el 98 abarca el 20% del territorio y en el 2017 tenemos 9.79, ¿no? Una disminución importante de este tipo de vegetación y la tasa promedio anual de deforestación está alrededor de las de 291 hectáreas, ¿no?
Aquí tenemos el análisis hecho, se ve del lado, de mi lado izquierdo está 1988, todavía en la parte central se ve el macizo forestal importante de bosque mesófilo, y para, 90, para el 2017 tenemos ya esta disminución o esta fragmentación de este tipo de bosque. Entonces tenemos dos problemas ahí, que es cobertura y es ataques de felinos a ganado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a tener que identificar si de verdad los felinos hay, tienen un efecto importante en los ataques y el grado de afectación de la fragmentación de este ecosistema. Para esto, pues bueno, para esta es una de las actividades que hemos venido haciendo desde el año 2014, 15, 16, pues es la integración de comités de monitoreo biológico participativo. En estos, con estos comités lo que hacemos es nombrarlos en asamblea o estar de acuerdo con la comunidad donde se integran los comités de monitoreo biológico. En estas asambleas lo que se realiza es un plan de recorridos y de ahí en cada asamblea se establecen los objetivos, las metas y la integración de los comités, ¿no? De la misma manera se ubican los sitios donde se establecen las estaciones de monitoreo, los cuales pueden ser modificados de acuerdo a los datos que va generando cada estación de monitoreo, ¿no? De la misma manera, lo que hemos hecho con estos comités de monitoreo biológico participativo ha sido capacitarnos en el manejo de que conozcan las cámaras trampa, el manejo del GPS y una metodología muy práctica que hemos tenido con ellos, muy sencilla, que es la instalación de estas estaciones de monitoreo. Y mucho de donde se ubican las estaciones, pues ha sido el conocimiento principalmente de los compañeros que integran el comité. Ellos conocen su territorio y esta metodología se ha ajustado en base a las condiciones ambientales de cada una de las comunidades participantes y pues como mucho de eso trabajo por la disponibilidad de equipo que se tienen, ¿no? En este caso, principalmente las cámaras trampa. Una vez que hemos instalado estos comités de monitoreo, pues bueno, en la región de Villalta, en comunidades asociadas a Lucosachi, pues tenemos que ha participado la comunidad de Yalahue, la comunidad de Taguí, la comunidad de Yetzelala, que son del municipio de Villalta, la comunidad de Lachitá, que es del municipio de Betaza, San Miguel Reagui, que es del municipio de Camotlán, y San Juan Yatzona, que es de su mismo municipio, ¿no? Entonces, del lado de las cámaras, del lado derecho se ven imágenes donde los compañeros, pues han sido caminatas interesantes, los caminos ahí todavía de vehículo son muy, muy pocos, hasta ahorita que ha entrado el programa de pavimentación a municipios, a cabeceras municipales, está un poco haciendo contacto hacia el distrito de Villalta, algunas de estos municipios le ha tocado, van avanzando en este concepto, y bueno, de los resultados que hemos obtenido en estas líneas de acción que se están desarrollando ahí en la región, pues bueno, del monitoreo biológico se han instalado 6 comités, que ha sido el de Yalahue, el de Taguí, el de Yetzelala, el de Reagui, el de Yatzona y el de Temascalapa, donde estos comités han sido capacitados, como vuelvo a repetir, con el uso de cámaras, el uso de las cámaras trampa, la utilización del GPS, que es importantísimo para cada una de las estaciones, y pues el levantamiento de los datos, ¿no? De campo. Datos de campo indirectos. Y pues bueno, dentro de Ucosachi hemos tenido a bien tener un acuerdo regional que sea para el monitoreo biológico en cada una de las comunidades asociadas
Y existe un protocolo de monitoreo regional, el cual está en un documento y que, bueno, se ha presentado en cada una de las reuniones que se tienen al nombrar a estos comités, y a la vez, pues es un acuerdo regional, ¿no? De las estaciones de monitoreo se han establecido alrededor de 28 estaciones para el monitoreo biológico comunitario en las comunidades ya mencionadas, y si se dan cuenta en el mapa, están dentro de algunos relictos de bosque mesófilo y pues algunos fragmentos, ¿no? Uno de los resultados importantísimos que hemos tenido para en este monitoreo biológico desde el 2015 al 2019, hemos obtenido alrededor de 1,700 fotografías, tanto de mamíferos medianos y grandes y aves. De los registros obtenidos, 223 corresponden a registros de tapir. Esto es una población importantísima en la región. Y en estos registros, pues bueno, hemos tenido ocelotes, tigrillos, pumas, jaguar. En el 2018, con estos 223 registros, una de nuestras compañeras del equipo hizo un análisis rápido de señas en los tapires registrados en una sola comunidad y ha registrado adultos, hembras, machos y en el transcurso de este monitoreo llevamos 2 años consecutivos registrando crías de tapir, ¿no? Ese es algo que nos llena mucho de emoción, tener a las crías de tapir en estas imágenes y que a los compañeros cuando bajan la información a la computadora esperan ver con ansia qué es lo que su cámara tomó, ¿no? Entonces, es una anécdota que tiene una de nuestras compañeras es que pues fue al campo a poner las estaciones con el comité y cada una de las personas del comité traía una cámara. Entonces, entre ellos decían que las mejores fotografías iban a salir en su cámara, ¿no? Entonces, buscaban el mejor sitio para establecer las cámaras. Entonces, es una apropiación por parte de los compañeros del establecer estas cámaras en su territorio, pues para visualizar lo que ahí vive y se conserva y se protege, ¿no? Pues bueno, estas son algunas fotografías que se han obtenido en estas cámaras trampa. Ahí está el primer registro de tapir con su cría. Hemos tenido especies presa de los felinos, como el tucari. Ahí está otro registro de la hembra con la cría. Hemos tenido este registro que ha sido de juveniles de tapir, parejas de tepezcuintles, especies en categoría de riesgo, como es la cabeza de viejo, osos hormigueros, tlacuaches, ¿no? Los tlacuaches que son importantes, tejones que en algún momento los compañeros dicen que esos no deberían existir ahí por de repente cuando llegan a las parcelas de maíz, pues mueven mucho del maíz que ahí cultivan ellos, más pecarís, venado temazate, sigue saliendo el tapir. Parejas de tapires adultos, temazates, tapires adultos solos, en etapa reproductiva. Y bueno, este ha sido uno de nuestros grandes logros y cuando salió los compañeros decían que era una de las mejores fotos que ha salido, de los mejores videos que tenemos registrados en la región, ¿no?
Este es el segundo registro de crías en la región. Bueno, esta es la continuidad. Y bueno, un poco tratando de hacer algunas conclusiones del trabajo, de una de las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo en la región de Villa Alta con la UCOSACHI, que es la organización regional y que busca la manera de gestionar para sus comunidades asociadas. Pues bueno, creemos que es importantísimo seguir realizando este tipo de actividades a nivel regional, ya que da seguimiento a las poblaciones de fauna silvestre. De la misma manera, creemos que es importante que estos resultados que se obtienen primeramente se den a conocer en las asambleas comunitarias, para que de ahí planteemos actividades basadas en conservación e identificando sitios de importancia ecológica o de valor ecológico. De la misma manera, creemos que es importante que todas las actividades productivas que se desarrollan en cada una de las comunidades identifiquen estos sitios de importancia ecológica para disminuir la presión de las tierras para cultivar y pastorear. Y bueno, y finalmente creo que es necesario que todos y todas visualicemos estas actividades que las comunidades que están realizando, y no solamente las comunidades le den la importancia, ¿no? Creemos que la parte de identificar sitios de alto valor ecológico dentro de cada territorio comunitario es una parte fundamental para usar el uso de manera integral, ¿no? Entonces, pues, es un trabajo y una de las líneas que venimos realizando ahí en la UCOSACHI. Pues bueno, estos han sido algunos de los resultados que se tienen hasta ahorita. Y pues bueno, muchísimas gracias. Agradecer a UCOSACHI, que es la que nos da la oportunidad de estar en el territorio. Y pues bueno, el equipo de trabajo de nosotros está integrado por biólogos, por ingenieros, por maestra en ciencias, y el doctor Arturo, que ha sido parte importante de este trabajo.